presentació de, de qui és, quina és la seva trajectòria. Ell és psicòleg eh, comunitari i ha treballat en infinitud de projectes amb, amb nens, joves, persones grans, des de diferents perspectives, passant de la salut pública a les addiccions, al SIDA, sí, ha treballat amb persones migrades i refugiades i l'any 2003 crea l'associació la, ACATI que segur que també molts la, la coneixeu, que, que realitza projectes d'acompanyament eh, socio a la persona migrades i refugiades del col·lectiu LGBTI i només destacar dos, dos projectes que a mi m'agraden molt de la... la de Cati un que potser coneixeu que és el de les biblioteques vivents feu-li una ullada perquè el trobo molt, molt important per trencar prejudicis i potser trencant prejudicis ajudem a, a, a no? a eliminar i posar coto a, a l'odi i després eh, una, una cosa que em va agradar molt també és que el, el, febrer, juntament amb la plataforma Transforma, van canviar el model sanitari eh, eh, de, de les persones trans, passant d'un model patujolit no? patologitzat a un model més, més integral eh, que veu de les referències del Canadà i de Barcelona, si no m'equivoco, que potser ho explica més, més endavant ell. Així que us deixo directament amb, amb el Rodrigo. Gràcies per estar aquí. Buenos días a todos, todas y totes. Eh, quería Eh, comenzar por un elemento inicial. Hay un elemento que tenemos en común con cualquiera de los colectivos minoritarios, que es la diferencia, el que se nos excluya, el que se nos deshumanice en muchos sentidos, en muchos contextos. Esta deshumanización viene por unos parámetros que se erigen como únicos, como los buenos, como los que se deben seguir. Eh, en ese sentido, hay muchos ámbitos de los cuales eh, pueden provenir estos aspectos de exclusión. Hay unos que son más formales, como pueden ser movimientos religiosos, no hablaré de religiones, sino movimientos religiosos y líderes religiosos. Eh, aspectos como pueden ser educación formal incluso en el cual se ex, eh, se plantean ciertos valores supuestamente que son los únicos que se deben respetar y los que se deben ejercer entonces en ese sentido estas eh, estos elementos que son estructurales y muchas veces están marcados no solo por las ciudades ni por las naciones ni por los estados, sino también por una tradición malentendida como lo que se debe hacer. En ese sentido, lo que conoceréis mucho es este mapa. Este es un mapa que se hace cada año a partir de datos que recoge ILGA, que es la International Lesbian and Gay. Eh, que habla de países y legislaciones, no habla de situaciones sociales, y vuelvo aquí a un punto muy importante, solo recoge la legislación. En este mapa se recoge lo que dice, decía Mirella, que hay más de 70 países que tienen normas en contra de la homosexualidad. No es un mapa que refleje otros aspectos, solo refleja las relaciones entre personas del mismo sexo okay. veréis en rojo los países, por así decirlo, que están más cercanos a la pena de muerte y la aplicación de la pena de muerte, y los países en amarillo los que tienen algún tipo de legislación que podría ser cuestionable. en, en el caso de rusia, que lo veis como en un color un poco entre el amarillo y el salmón, eh, es un, un país que, que tiene unas normas que en, eh, en la lectura pareciera que no fueran tan aplicables directamente a las personas en sí, pero realmente se están aplicando a las personas también. Eh, pero quería poner atención en este mapa. Es un mapa que no necesariamente ponemos atención, que es el mapa de las muertes, es una recogida de muertes eh, de personas trans en el mundo. ¿Ya? Entonces esta es una recogida que es incompleta, no está completa. Pero aún así, siendo incompleta, nos puede dar un panorama de sitios donde la situación de las personas trans puede ser bastante grave. Y podéis ver entre ellos Estados Unidos, que muchas veces la gente nos lo dice como ejemplo, el movimiento. El LGBT ha nacido en Estados Unidos, tiene un recorrido, tiene unos el elementos, pero también hay un, una parte oscura que es toda la parte de los abusos y eh, la persecución que pueden sufrir algunos colectivos eh, dentro de diferentes países. Y aquí sí que cuando se refieren a las personas LGBT, generalmente uno hace toda esta retaíla de LGBTI. ...inclusive algunos otros más, pero no nos damos cuenta que al hacer esta acumulación... ...a veces englobamos todos los derechos del colectivo en estas letras... ...cuando en realidad hay unas diferentes velocidades en de los derechos. Y estas velocidades están marcadas también por el heteropatriarcado y por otro lado por el machismo. Si veréis, eh, por lo menos en este mapa... Hay un marcado uh, color negro en Brasil, sobre todo, donde la situación de las personas trans es una situación de informe tras informe, pero también que se ve muy poquito la situación de Centroamérica, en donde Honduras, en números absolutos, sobre todo, es un país en el cual cada día tenemos muertes de personas trans, por ejemplo, en las calles. Yo solo para tener algún algún elemento de la aquí tenéis una recogida de algunas fotografías de prensa una de ellas es de Uganda en donde un periódico pone eh, algo que aquí sería común las 100 personas más influyentes gays, ¿no? o sí eso sería común en una revista aquí no pero lo que veis en amarillo es que dice que colguel, colga, Esto no sería común aquí. Eso es un periódico de gran tirada en Uganda, que lo que promovía era que se matara a personas. Ahí aparece una persona que es David Cato, que fue asesinado a los pocos meses de que saliera este, este periódico. La foto de la izquierda es una foto de muchas de las mujeres que en Honduras... Eh, están, eh, aparecen muertas en basureros, en las orillas de, de, de los caminos. Y otro fenómeno que cruza también en, en Centroamérica es el fenómeno de las pandillas. Y cómo las pandillas también tienen un rol para las personas trans o para las personas gays. Cómo las utilizan de una forma y los asustan, usan el miedo con ellas. Aquí hay dos chicas que pidieron a refugio en una iglesia en el costado. ¿no? Otras imágenes que sí que hemos tenido constantemente son las de Rusia, Ucrania, en las cuales eh, cuando ha habido algún tipo de manifestación ha habido una gran represión y, fu y fuerte represión. Pero también tener en cuenta lo que decía en Rusia hay dos leyes, una que es la ley de publicidad que plantea y se basa en que si nosotros Hablamos sobre el hecho LGBT, podemos promover que los niños sean LGBT. Se basa en ese hecho. Por lo tanto está prohibido totalmente de que se hable públicamente del tema LGBT. Y otra ley que se aplica de una forma diferente es la ley de agentes extranjeros. Es una ley que impide en cierta forma que otros donantes extranjeros puedan dar dinero a asociaciones del país. O sea, si tú recibes una cantidad X de dinero de una organización europea, por ejemplo, a, para, pasarás a inscribirte en un registro de entidades como agente extranjero. Gente extranjero suena en ruso como a espía. Eh, una situación que tenemos en nuestro país, tenemos Marruecos al, al borde de Melilla y Ceuta, con la posibilidad de que algunas personas de Ceuta y Melilla, o sea, perdón, de Marruecos puedan acceder fácilmente, entre comillas, a eh, Melilla o Ceuta. Las ciudades cercanas pueden acceder al, al, al lugar. Por lo tanto, podrían solicitar asilo fácilmente, supuestamente. ¿Qué es lo que sucede? Eh, nuestro sistema de asilo y el sistema de asilo europeo está basado en la desconfianza. La desconfianza que dice, por ejemplo, manten, mantengamos a las personas LGBT que solicitan en Melilla o en Ceuta dos años para que nadie venga, para que no se les haga fácil venir a España. Entonces, hacemos un maltrato sobre personas que están escapando de sus propias familias, de sus propias sociedades, y por supuesto con la posibilidad de que sus propias familias y parte de las de, de, de sus vecinos puedan entrar al sitio donde están protegidas. por lo tanto, qué protección puede haber? esto lo ejerce un país europeo en territorio europeo. bueno. Eh, el recorrido que, que tienen algunas de las personas LGBT, algunas de las personas vienen por turismo, otras llegan a través de medios que son los posibles que puedan tener, que puede ser atravesando la valla, o a través de mar, o a través de eh, algún elemento que les ha permitido viajar, pero que puede significar un delito. Por eso aquí encontráis, está en inglés, perdonad, porque no lo alcancé a... Esto era una presentación que hicimos para un sitio y no lo alcancé a traducir. Eh, tenemos fronteras, prisiones, los CIES, el territorio en sí, cuando llegas de turismo, por ejemplo. Eh, las embajadas ha sido un sitio que... Totalmente se ha eliminado de la ley europea, por lo tanto, nadie puede llegar a una embajada a menos que tengas contactos y el, y el cónsul te haga una, un salvoconducto para llegar a España. Hoy por hoy se sigue hablando de los visados humanitarios como una forma de arribar y de poder solicitar asilo, pero en realidad todo está pensado para que realmente o se haga en, en frontera o se haga en territorio. Y por otro lado, lo que Serían otras migraciones, pero que pueden transformarse también en solicitudes de, de asilo. Aquí, un, pro, un poco, el proceso está pensado para eh, la aceptación, un poco qué estatus podría conseguir y las denegaciones que pueden haber una, un proceso judicial o, si no, eh, quedan en la irregularidad. En nuestro caso, hay muy pocas deportaciones. Propiamente tal para el volumen de personas que tenemos, o sea, realmente la, aplica la, la aprobación de asilo es alrededor de un 30% de todo el global de las peticiones de asilo, no para personas LGBT, y aquí comentaré por qué no tenemos datos. El gobierno no recoge ninguna estadística específica, entonces no hay, por ejemplo, si yo quiero saber cuántas personas han solicitado asilo por violencia de género, que es una de las posibilidades que está dentro de la ley del año 2009, no lo podría saber tampoco. ¿Ya? O sea, los motivos específicos no los podría saber. Pero lo que quería poner de punto es que había un elemento que teníamos en España, que era la migración irregular, que se transformaba en algún momento en migración regular de diferente forma, por procesos administrativos o por procesos que tengan que ver con matrimonios o relaciones. ¿Qué es lo que ha sucedido en el último tiempo? A partir del año 2009, el tema LGBT ha ido aumentando suficientemente importante que podemos decir que nosotros, por ejemplo, en el año 2009 solo atendíamos cuatro personas de asilo, en la actualidad atendemos alrededor de unas... 300 solicitudes de asilo en Barcelona. Eh, un poco el tema de la acogida. Eh, tenemos una dificultad porque las instrucciones eh, europeas plantean que eh, el colectivo LGBTI, y lo plantea como un global, la ley española lo plantea como orientación sexual y ahí incluye todo, inclusive el, a las personas trans, eh, son un colectivo vulnerable. En algunas las plantea así, en otras las plantea como los, co los colectivos vulnerables son y nombra los colectivos concretos y no nombra los colectivos LGBT. Entonces, en ese sentido, tenemos una dificultad porque el gobierno hasta ahora... No ha sido tan claro, sea el partido que haya estado en el gobierno, eh, no ha sido tan claro a la hora de aplicar elementos específicos en la atención de personas LGBT. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha trabajado de una forma ad hoc con personas. En general, eh, las personas trans son... Una de las dificultades más grandes que se ha encontrado el sistema. No saben cómo atender a personas trans. Y cuando se han enfrentado a la situación de acceso a la salud, muchas veces asumen que el acceso al tratamiento hormonal y otros elementos es un elemento cosmético y no un elemento de salud. Trabajar esto ha sido un tema muy difícil porque significa trabajar con los agentes que ejecutan la política de acogida para que entiendan que eso es así, que realmente hay que trabajar el tema de que es un derecho a la salud, que es un derecho al ser. Yo aquí discrepo un poco en que eh, no es un derecho a hacer lo que queramos, no, es un derecho a hacer, a ser, por lo que somos. ¿ya? Por lo tanto, ese sí que es un derecho humano y tiene que ver con cómo... Eh, nos identificamos. ¿no? Y en el caso de las personas trans <coughs> tenemos más elementos. Nuestro proceso de asilo empieza con la solicitud, solicitud que dice que no nos pueden expulsar. Nosotros tenemos que ser informados de que a través de esta solicitud podemos también solicitar unas ayudas sociales que no se nos dan inmediatamente. Tenemos que ir y presentarnos en el caso de Barcelona a Cruz Roja y hacer una petición de cita, que en este momento está a cuatro meses vista. Por lo tanto, ustedes me dirán, ¿qué hago yo cuatro meses? ¿Quién me protege? ¿Cómo vivo? ¿De qué como? ¿Cómo sobrevivo? Entonces tenemos un colectivo que viene de unas vulnerabilidades, que tiene unas unos elementos históricos en los cuales qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando los tenemos en la calle? Bueno, el sistema como funciona doc ha decidido que sí, que a las personas trans sí que las acogemos, pero eso ha sido una lucha importante. Las acogemos porque sí, son vulnerables, así no entran de nuevo la prostitución, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entran pero claro, no les doy transporte, no les doy una tarjeta de, de metro para que se puedan movilizar. Las tengo en una pensión que es un, un elemento que ha podido conseguirse gracias al apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Si el Ayuntamiento de Barcelona no pusiera dinero en pensiones, tendríamos personas, más personas en la calle. Por lo tanto, tenemos personas que están en pensiones con posibilidad de ir a los comedores sociales, pero sin posibilidad de moverse por la ciudad, más que a pie. Eh, tenemos un tema, eh, las familias, cosa invisible en el tema LGBT. Siempre pensamos en personas solas. Desde hace ya mucho tiempo, sobre todo en parejas de lesbianas, el tema familias es un tema muy presente. Y es un tema que tampoco tenemos una respuesta fácil desde la administración. Y volvemos a los temas a los temas, que, perdonad porque tengo muy poco tiempo que me queda, así que resumiré un poco. Eh, tenemos sobre todo las personas que se consideran jóvenes, porque tenemos un volumen muy importante de personas entre eh, 20 y 35 años. ¿Ya? Y estas personas son consideradas no vulnerables. Por lo tanto, pueden soportar más estar en la calle, supuestamente. Y entonces, ¿qué hacemos? Esperamos a que se degraden en la calle cuatro meses o que al, al final terminen eh, estando acogidos por personas que pueden abusar de ellos de diferentes formas. A mi entender, en el último tiempo lo que tenemos es un sistema de acogida que maltrata a los solicitantes de asilo en general y a, los, a las personas LGBT en particular. Eh, nosotros hace ya años hemos intentado ir trabajando dos cosas. Una, en. Entender que las personas LGBT para poder contar su historia de persecución, lo que les ha sucedido en sus propios países, deben ir eh, trabajando esa historia porque está totalmente disgregada, está totalmente no trabajada, porque realmente han sufrido la situación, pero nadie ha contenido esa situación. ¿Cómo se trabaja esa historia para que realmente la puedan contar frente a un policía, a un agente? y para que realmente puedan hacer su solicitud como debería ser ese es un proceso importante a trabajar y es una de las cosas que trabajamos mucho y el otro tema eh, tiene que ver con las la red social la red social para nosotros es la base de la acogida si no existe un trabajo que permita relacionar a las personas Realmente hemos fracasado en la inclusión de las personas porque estas personas llegan solas. Sus familias están en otros sitios. Asumimos el modelo de atención de servicios sociales en el cual hay otros que pueden asumir ese costo. Unas familias, unos amigos. En el caso de las personas LGBT, no tenemos ni compatriotas ni familias. Y si tenemos familias, son familias que vuelven a ponerlos dentro del armario. Y si tenemos eh, iglesias, son iglesias que los hacen curarse de lo que tienen. Y las tenemos aquí también. Eh, quería nombrar como último elemento el tema de prisiones. Generalmente cuando pensamos en prisiones, pensamos en... Esta, esta foto salió en un periódico. Por eso está aquí, si no, no, no la tendría. Eh, eh, es, eh, cuando pensamos en prisiones, pensamos en personas que han cometido delito, pero no hemos pensado en personas que han tenido que hacer un delito para poder viajar. Se han prestado para una red porque era la única forma de viajar, y eso se llama trata. Pero en el caso de las personas LGBT, la trata es muy poco reconocida. En personas trans hay una amiga que te contacta, que te dice, yo te pago el viaje, eh, pero claro, tú te quedas con una deuda y esa deuda la tienes que pagar haciendo servicios sexuales cuando llegues aquí. Eso se llama trata, con fines de explotación sexual. Pero la persona no lo reconoce como una trata. Por lo tanto, hay otra ley que se podría aplicar ahí. El tema de las creencias um, es un tema complicado porque nadie puede desarraigarse totalmente de lo que ha sido, de lo que es y de lo que ha creído. Por lo tanto es importante acompañar en este proceso de creencias, sean las que sean. Y planteando de que en realidad hay alternativas. Nosotros, por ejemplo, en el tema de Islam hemos trabajado mucho el tema del Islam queer, una relectura del Islam. Algunos grupos en, es, en, en el mundo están trabajando esta visión. No tenemos un grupo abiertamente público. ya, Hoy por hoy habréis escuchado a lo mejor una noticia de que se ha re, reactivado un grupo que se llamaba de. Eh, musulmanes homosexuales, un grupo que se surgió hace cinco años, pero nuestros grupos en general no son públicos porque queremos que sean procesos más personales. Y por último, el dónde vivir. Aquí hemos hablado mucho sobre la acogida, pero es que luego, cuando has pasado el proceso de haber sobrevivido a los cuatro meses que has estado aquí eh, sin nada, eh, luego de acceder a algunas ayudas. Eh, luego de salir de ese programa, eh, ¿qué pasa con tu vida? ¿Dónde tienes, dónde vas a vivir? O si vas a salir a segunda fase, que es la segunda fase donde tienes que conseguir una habitación para pagártela, eh, ¿quién te va a alquilar una habitación como mujer trans o como chico gay o como chica lesbiana o pareja de lesbianas? O sea. Podemos ser muy abiertos en la ciudad y a mí me encanta que hubieran más de 700.000 personas en una manifestación a favor de los refugiados, pero busca habitación para un refugiado. ¿Ya? Busca, busca habitación para un refugiado trans. ¿Ya? Y, y estamos viendo fenómenos en los cuales se está ajustando el precio de la habitación a lo que reciben o la posibilidad máxima de recepción de la ayuda. O sea, que se está abusando también del sistema. ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que falta esta visión un poco en el cual eh, nuestra sociedad civil también esté dando una respuesta que no sea simplemente a través de las ONGs, sino que sea también ciudadana. Eh, y volver al tema del VIH porque es un elemento importante en el último periodo. Tenemos un país como Venezuela en el cual muchos de los sistemas están fallando y uno de ellos es el sistema sanitario. El tema del VIH es uno de los elementos que están totalmente descubiertos en Venezuela. Eh, llegan provisiones de medicamentos que pueden acabarse o que hay en algún momento que no hay en otro o que en algún momento incluso... Eh, se tenga que pagar a alguien para que haya ese medicamento. Entonces, estos elementos son importantes porque realmente un grupo también que podría solicitar son personas que tienen VIH y que son personas LGBT o no, pero no se están cubriendo sus necesidades a nivel de salud. ¿Ya? Y por último porque si no, no alcanzará a las demás personas, no sé cuánto tiempo tendría. Eh, las relaciones con la familia. Ahí hay una foto que es una, un móvil con una pantalla quebrada. En realidad, las relaciones con la familia pueden haber estado rotas, pueden haber estado... Eh, marcadas por la violencia, pueden estar marcadas por muchos elementos, pero marca muchísimo el tema de cómo esta persona se, se marca un origen, unas relaciones, y marca también esto, la doble vida. Eh, cuando la persona llega aquí, nadie quiere contar que está mal. Cuando está pasando esos cuatro meses, la familia está escuchando de que está bien, que está en Europa que está ganando algo de dinero, eh, pero puede estar en la calle y no tener más que un comedor social para vivir. Entonces sufre la doble presión de eh, yo estoy en Europa supuestamente bien y mi familia está mal allí. Entonces aquí es un elemento común a muchas personas migradas, pero en el caso de las mujeres trans muchas veces han sido... Parte del sustento de la familia. Entonces, cuando le rompes la cadena de la posibilidad de seguir siendo parte de esta solución de muchos de los problemas que tiene su red familiar, también se generan estos otros elementos de poder volver a la prostitución, de eh, tener dificultades para poder generar una inclusión buena en, en, en diferentes aspectos. ¿Ok? Y por último, eh, la Generalitat ha imputado en varias ocasiones al tema del sistema de acogida estatal. Esto sucedió ya con el IRPF. Hoy por hoy eh, pasará a ser un sistema eh, autonómico. Por lo tanto, eso significa que hasta ahora la Generalitat me hacía excusas de que no podía utilizar el tema LGBT en la acogida. Eh, pero ahora es competencia de la Generalitat. Por lo tanto, es importante empezar a pensar en un modelo que incluya el tema LGBT, pero desde actores que conozcan el tema. Nos ha pasado en un ejemplo como es el tema del programa Nausicaa, de que haya desaparecido unas especificidades que habían dentro del programa Nausicaa, que es un programa del ayuntamiento, eh, unas especificidades que había sobre el colectivo LGBT por un tema legal. Cuando en realidad lo que necesitamos son pisos y necesitamos atenciones específicas para colectivos que no son bien atendidos y que no serán bien atendidos en tanto no se conozcan sus necesidades a fondo. No bueno, lo dejo aquí porque creo que me he pasado incluso de tiempo.